Ya estamos en las 10 y 10 de la mañana, 20 grados la temperatura aquí en Montevideo. Vamos a abordar ahora otra temática y tal cual se lo contábamos al inicio de Arriba Gente. Esta semana llega a las librerías esta edición, esta publicación, Aprendiendo a Amarse, el primer libro de la operadora psicosocial Carla Manrique, que aborda una temática muy importante y preocupante a nivel país, pero que bueno, puede atravesar diferentes generaciones dentro de una misma familia y cómo se aborda, cómo se puede ir sanando esa situación. Carla, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por hablar de estos temas tan difíciles, que están plasmados en este libro, que me imagino es una experiencia que te toca en la fibra más íntima, que atraviesa a muchas generaciones dentro de tu familia, comenzando tal vez por tu bisabuela, y que cada uno de estos 5 capítulos refleja parte de esta situación. ¿Cuánto llevó de trabajo, de dolor, poder trasladar todo eso a la tinta? Sí, llevó bastante. En realidad surge de la insistencia de mi hija menor, que siempre me dijo, tenés que contar tu historia. Y claro, para eso uno tiene que estar preparado emocionalmente, ¿no? Porque cuando uno empieza a plasmar esto en una tinta, empieza a revivir situaciones muy dolorosas. Pero realmente creo que vale la pena darle voz a estas mujeres que no tienen voz. Que el libro, lo que busco con él es poder ayudar a varias mujeres a poder decir que no estás condicionado a la familia que naciste, que se pueden romper los patrones, que hay que sacar las etiquetas, ¿no? Y que se puede sanar, que se puede transformar. Por eso el título del libro es Aprendiendo a Amarse, porque el camino de transformación y de sanación es el amor propio. Ahí está, Carla, la pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo se llega a poder sanar? Vos haces un repaso por lo que se llama ahora, ese término que se ha puesto de moda, ¿no? Linaje femenino. Linaje. Que son historias que a veces sin conocerlas, igual las terminamos repitiendo, o al menos algunos aspectos de ella, ¿no? Como que se fuera heredando silenciosamente. ¿Cómo se enfrenta esa revisión? ¿Y cómo se sana posteriormente para no repetir quizá ese patrón de dolor en este caso? Lo primero es poderlo visualizar, darnos cuenta. Está tan naturalizada la violencia que muchas veces no lo vemos dentro de nuestro hogar, ¿no? Si bien este libro, como bien decía Maggie, empieza por mi bisabuela, tiene 5 capítulos, cada uno de una mujer. En 1920, que empieza el libro, obviamente teníamos un sistema totalmente patriarcal donde la mujer básicamente estaba para la crianza de los hijos, limpiar la casa, cuidadora de enfermos por excelencia y atender todas las necesidades del marido, ¿no? Entonces, esta mujer fue criada para ello y obviamente el hombre era el amo y señor, ¿no? El dueño de la casa y también lamentablemente de la mujer. No lo veía como una situación de violencia. Es más, esta situación que pasó mi bisabuela también se repetía en otras familias cercanas. Y obviamente pesaba mucho el que era el marido para toda la vida, el que qué dirán los demás, en que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces esto, por supuesto, no se comentaba afuera. Y ella lamentablemente termina siendo víctima, termina muriendo con 33 años. En un parto prematuro a raíz de una paliza que su esposo le propinó antes. Ella muere, deja 7 hijos y ahí justamente viene, las mujeres de la descendencia, todas sufrimos violencia. Ahí está mi abuela, mi madre, mi tía y el libro termina conmigo, que yo también sufrí violencia, no por parte de pareja, pero sí por la persona que me crió, que fue mi abuela. También recibí violencia de mujeres, ¿no? Que tampoco no se habla, pero en este caso fue así. Escuchaba la semana pasada el informe de UNICEF que 200.000 niños en Uruguay sufren situaciones de violencia dentro del hogar. ¿No? ¿Cómo se corta entonces? ¿Cómo se puede cortar ese patrón de repetir modelos que fueron naturalizados en una familia, en un clan, por llamarle de alguna manera? Bueno, justamente viéndolo, que el amor no duele, el amor no hace daño. El amor no te humilla. Entonces, el camino justamente es el amor propio. Si yo me quiero, me voy a cuidar, me voy a valorar, voy a tener vínculos sanos. Si no, de lo contrario, uno no lo logra ver, termina repitiendo, ¿no? ¿Se puede hacer solo eso? Porque si vos creciste con mensajes muy fuertes de poca autovaloración, de no saber cómo cuidarse, cómo quererse, porque creciste en eso, es difícil identificarlo, ¿no? Es difícil, pero se puede hacer. Yo lo logré.
Yo soy hija de padres abandónicos. Mi madre me abandona en el hospital recién nacida y se va y no vuelve más. Yo perfectamente podría haber abandonado a mis hijas o haberlas agredido porque fue lo que yo conocí, ¿no? Y sin embargo, uno lo puede lograr ver que eso está mal, que eso no quiere uno para la vida y que uno tiene que romper eso. Obviamente es parte de un proceso individual, ¿no?, de cada uno, y bueno, va a ir en su resiliencia y en su experiencia de vida. Por eso siempre hay alguien que llega a la familia y corta, ¿no?, estos patrones, realmente. Me pasó algo increíble con el libro, fue muy sanador para mí, lógicamente, hacerlo. Ustedes recordarán que tiempo atrás yo estuve acá invitada para hablar de prevención del suicidio. Okay. Y bueno, justamente una vez un periodista me pregunta, ¿usted por qué trabaja tanto en prevención del suicidio? ¿Es que tiene algún familiar o alguien de su entorno que se haya suicidado? No, nadie de mi familia ni de mi entorno lo ha hecho. Y quedó. Escribiendo el libro, Lorena, me hace clic la cabecita, increíblemente. No, yo tuve ideación suicida. Yo tuve un intento de autoeliminación con 17 años. A los 15 años pensé en arrojarme del edificio donde vivía. Y a los 17 me tomé todos los psicofármacos que encontré de mi abuela. Terminé en el hospital con una baja de estómago y me llevaron solita en una ambulancia al Vilar de Bo para ver psiquiatra. Cuando llego, el médico me dice, mija, ¿por qué se quiso matar? Y lo que pasa es que no soporto más la violencia que hay en mi casa. Mi abuela me humilla, me maltrata, me pega. No tengo a nadie. No tengo a nadie que me saque de esa situación. Mi madre se fue, no tengo familia que me rescate. Y el médico dijo una frase que cambió mi vida. Me dijo, acá tendría que estar su abuela, no usted. Yo lo miré y dije, tiene razón, acá tendría que estar mi abuela. Es más, yo acá no vengo más, yo acá no piso más. Yo tengo que vivir y vivir bien. En ese momento no lo podía ver. Y esto es lo que tanto repito yo en los talleres que doy de prevención de suicidio. La persona que se suicida o que tiene un intento no es que no quiera vivir más, no quiere vivir más sufriendo como está. Yo amaba la vida, pero no podía seguir en esa situación. Yo con 17 años me veía viejita y me veía sometida por mi abuela. Veía que mi abuela iba a estar ahí pegándome, humillándome, diciéndome cosas. No veía esa salida, ¿no?, que por supuesto la hay, ¿no?, la tiene. Entonces imagínense, me pasó con 17, hoy tengo 45, lo recordé ahora. Yo lo había borrado porque es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Tenía que sobrevivir y lo escondí, lo tapé como que no existía, pero por supuesto que pasó. Carla, te agradecemos muchísimo, te felicitamos también por tener la valentía de enfrentarte a todos estos miedos y poder reflejar por lo menos parte de ella en este libro, en esas hojas que deben haber empezado en blanco, pero a medida que fueron apareciendo las ideas y los relatos, poder trasladarlos allí. Va a estar en librerías. Está en librerías, quisiera invitarlo para los lanzamientos. Contanos. Bueno, lo lanzamos ya este jueves en Vergara, la localidad de donde era mi bisabuela, el departamento de 33. El viernes en Ciudad de 33. El próximo es el 17 en la Ciudad de Las Piedras, donde vivo. Y después tenemos el 24 en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo y terminamos en Yun y Paysandú el 8 de diciembre. Recorre prácticamente todo el país. Si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la charla con Carla Manrique, autora del libro Aprendiendo a Amarse.